Hola amigo, buen día para todos ustedes. Muy buen comienzo de semana. Campo Directo comienza de esta forma en la zona de Cañada Rosquín, en el centro de la provincia de Santa Fe. Hemos venido hasta aquí para participar de lo que fue en la jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El próximo sábado, en nuestro programa habitual de las 11 de la mañana, tendremos toda la información de lo que hemos vivido aquí en esta jornada. Presentamos rápidamente en el comienzo los principales titulares para este día. Mejora la producción de los tambos cordobeses. La producción de los tambos mejoró hasta un 30% en nuestra provincia, según informó la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos oficiales reflejan que la mayoría de las zonas productivas de la provincia registraron un crecimiento, salvo los departamentos del sur, con fuertes caídas como consecuencias de las inundaciones. Anticipan caída de la superficie sembrada con trigo en la zona núcleo. La Bolsa de Comercio de Rosario señaló que durante esta campaña la superficie sembrada con trigo caerá un 10% en la zona núcleo como consecuencia de los excesos hídricos e inundaciones que afectan a gran parte de la región. Por eso, los especialistas de la entidad dudan que este año se pueda alcanzar el nivel histórico de 5 millones de toneladas de producción obtenidos en el ciclo 2016-2017. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.790 pesos. Maíz, 2.230 pesos. Trigo, 2.630 pesos. Y sorgo, 1.900 pesos. En el mercado de Liniers el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 44 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 41 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 47 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 90 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 68 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate hoy lunes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se rematarán 1.200 cabezas, 500 gordos y 700 cabezas para invernada. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 84 centavos para la compra, 16 pesos con 24 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Bailando en el festival como Santiago. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de la mañana de Campo Directo y si usted recuerda, la semana pasada se realizaron finalmente las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias eligió por segunda vez a la fórmula Conrero-Cosianzi. Estuvimos dialogando luego del escrutinio con ellos, nos comentaban lo siguiente. Sí, la verdad que es un orgullo muy grande para nosotros pensar todo lo que tuvimos que transcurrir para llegar a esta instancia, ¿no?, de elección directa, la asamblea universitaria, después ahora en la elección todo el tema del transporte y orgulloso por haber tomado bien las definiciones en la universidad porque ha garantizado una altísima participación ciudadana de los ciudadanos universitarios. Nosotros lo que pretendíamos era que la ciudadanía consolide esta primera elección directa, que es histórico para la Universidad Nacional de Córdoba, y que por suerte nos ha tocado con Jorge sentirnos muy respaldados por toda la comunidad de nuestra facultad y que nos alienta obviamente a continuar siendo facilitadores de nuestra comunidad y a seguir trabajando como lo hacemos todos los días para que esta facultad siga siendo la mejor facultad de la universidad y del país de agronomía. No, yo creo que el incremento de los egresados que hemos tenido, eso significa que todo el trabajo hecho hasta ahora ha sido apoyado y valorado totalmente. O sea, el hecho de que vengan mayor cantidad de egresados a nosotros no significa que tenemos que abrir más las puertas porque nos van a exigir más el abrir las puertas.
en tratar de formar nuestros egresados, futuros egresados, con el molde que nos traen ellos. O sea, yo creo que se está logrando esa simbiosis de articular el egresado que nuestro que está haciendo cabeza de playa afuera, con lo que venimos nosotros pregonando, la apertura, el trabajo en el campo, lo académico, la docencia, el posgrado. O sea, yo creo que se han abierto muchas puertas y este apoyo yo creo que significa cada vez trabajar más y estar al servicio de la gente. Hemos creado nosotros con nuestro propio trabajo la ciudadanía universitaria, la hemos construido. Con Jorge teníamos ganada la elección con los consejeros que habían elegido el año pasado la comunidad. Y sin embargo fuimos, les delegamos esa potestad a toda la comunidad y hoy estamos felices que esa comunidad nos haya ratificado para continuar trabajando juntos por esta facultad. Digamos, esto de continuar 3 años más hace que continuemos todas las gestiones que venimos teniendo. Tenemos que fortalecer nuestro campo de escuela, tenemos que seguir fortaleciendo la infraestructura, queremos darle una mejor condición, seguir dándole mejor condición a todos los docentes, a los estudiantes, en fin, a la comunidad. Vamos a mejorar las cátedras, vamos a ampliar nuestros edificios, vamos a ampliar nuestros campos de escuelas, vamos a hacer un portal de ingreso, vamos a seguir creando carreras para que podamos ofrecerle a la sociedad nuevos profesionales, como decía Jorge, que interactúen con la comunidad. Vamos a seguir haciendo actividades solidarias, vamos a seguir haciendo actividad de extensión, vamos a seguir mejorando la investigación. En fin, vamos a continuar trabajando con la planificación estratégica, con toda nuestra comunidad. Y como dije al principio, nosotros nos propusimos ser facilitadores de las actividades de la comunidad. El próximo viernes tendrá lugar en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el primer taller para usuarios responsables dentro del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. La capacitación será coordinada por la comunidad agroalimentaria y al finalizar la jornada los participantes recibirán un certificado avalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. El 29 de Corriente dará comienzo el curso de modelos matemáticos para sistemas biológicos. Es dictado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las clases son presenciales de carácter teórico-prácticas y se requiere tener conocimientos básicos del análisis matemático. Ya en los minutos finales de la mañana de Campo Directo, queremos recordarles que hoy a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realizará el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados y recuerdes que el próximo viernes en Chepes, La Rioja, un remate especial también de esta casa consignataria. Estaremos allí presentes con nuestra producción. Les recordamos, mañana a partir de las 7:50 estaremos junto a ustedes nuevamente con nuestro habitual microagropecuario, la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. No entierre mi cantar, dejo aquí mi copla.